Goth Boy Click. Hey, ¿qué onda, YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo un nuevo vlog. Y sí, amigos, el día de hoy le vamos a decir adiós al Supra, pero al Supra de policía. Ya por fin le vamos a quitar el vinil, más que nada el vinil de policía de Dubai al Supra, porque a mí en lo personal ya se me hizo mucho tiempo el que lo tuve y pues le sacamos varios contenidos sobre eso. La verdad, yo no esperaba tenerlo por mucho tiempo y pues creo que ya se tomó la decisión del día de hoy por fin quitárselo. De hecho, el carro está aquí estacionado. Le vamos a quitar el día de hoy el vinil y también creo que le van a tener que arreglar el tema de la parte de arriba. Se separó y se cortó el vinil, entonces yo creo que lo van a tener que reparar también. Al igual, hubo como un percance, se puede decir, o un problema, que yo llevé mi carro a lavar en otro lugar y como que se les olvidó, o se me olvidó a mí decirles que a la hora de subirlo, porque yo no pensaba que lo fueran a limpiar por dentro, que no dejaran azotar la parte de la cajuela, porque el alerón creo que se aflojó un poquito a la hora de que lo dejaron azotar, entonces tienen que volverlo a apretar para que no pase eso. Yo siempre lo bajo con delicadeza, pero a mí se me fue el rollo de decirles: oye, ten cuidado de bajarlo, no es que se azote, porque como lo vence el peso del alerón, llega a pegar y como que se aflojó un poquito. Ahorita les muestro un poquito sobre el alerón. Esperemos que no le haya pasado nada, pero pues sí está flojo, entonces también para que le reparen eso. Y también vamos a quitarnos ya por fin la barba. Ya es, yo solo me lo he dejado especialmente para los videos de árabe, por así decirlo. Y pues bueno, ya llegó a su fin. De igual manera ya me lo voy a quitar. La verdad que ha sido unos días muy raros. No, me he estado como acostumbrando a ella, pero no sé, no me siento cómodo al final de cuentas. Pero pues bueno, amigos, así comenzamos con el vlog de hoy. Vamos a llevar el Supra con Custom Wraps para que le quiten todo el vinil, lo reparen. Y ya hasta mayo se le va a poner otro vinil, pero ya full. Va a ser el primer full que se le va a poner todo el Supra, pero eso ya, lo dejamos para después, amigos. No va a ser nada de spoilers, nada. Faltan 4 semanas porque estamos en Semana Santa. Y cuando llegue mayo, se lo voy a llevar otra vez a Jordi para que él haga todo lo necesario para que quede muy chido para mayo. Así que pues vamos a comenzar, vamos para allá con el Supra y pues a ponerle último día el tema de la torreta, tomar unas cuantas fotos y pues vámonos. Bueno, amigos, ya vamos llegando a Custom Wraps. Aquí, como pueden ver, es siempre la entrada. Vamos a saludar y a ver qué rollo, porque hoy ya por fin se le quita este wrap a este bonito carro. Traerlo un rato original, pero sí, ya le quitaremos todo esto. Se va. Entonces vamos a saludar y a ver quién nos recibe, pero ven qué bien se ve. Bueno, esto ya viene un poquito de las épicas, pero vamos a ver qué tal. Pues bueno, amigos, ya estamos adentro y vean nada más toda la juguetería que tienen el día de hoy aquí en Custom Wraps. Una Gladiator, una Jeep Wrangler, pero bien modificada en tema de la parte de enfrente, luces. Está también con el rodado mucho más grande, diferentes rines, ancho, se ve súper bien. Me encanta cómo se ve este estilo, cómo va la continuidad. Eso me encanta en las Jeeps, mucho. También esto creo que tiene un rodado, vean nada más, eso se tiene que ser siempre una Jeep. Siempre tiene que sobresalir un poquito más las llantas porque se va mucho mejor. Entonces, muy buenos carros. Aquí están detallando un Audi. Acá están poniéndole un full wrap a un Mercedes, el cual se ve como rosita. Se ve muy bien, ¿verdad? El color original es plata. Pero vean nada más. Me encanta el color, ¿eh? A mí sí me gusta el color. Y también tenemos el R8 que estaban arreglando. Creo que este es supercargado. Un Demon, que creo que lo están haciendo como tipo Elephant o algo así. Y bueno, un Cupra, que también tiene un full wrap. Se llama Vegeta, dice. Se ve chido, ¿eh? Se ve exótico. El GTS Black Series, conversión Black Series. Un buen GTI. Hasta el suelo con bolsas de aire. Se ve súper bien, ¿eh? Se ve muy chido, ¿eh? Felicidades al dueño. Y este BMW que le están poniendo como PPF. Pero verdad que hay muy buenos carros. Las Jeep me gustaron mucho cómo se ven. En cuanto a tamaño y todo. Pero pues bueno. Ahorita por lo pronto vamos a esperar a Jordi porque ahorita él no está.
Pero pues vamos a ir aprovechando, ayudándole un poquito a quitarle ciertas cosillas. Entonces, yo creo que le voy a ir quitando esto de los lados para irlo esperando. Entonces, para ayudarles un poquillo, pero sí, vamos a ir quitando el de los lados para aprovechar. Este, por el tema, yo no lo puedo quitar porque está por abajo. Entonces, tienen que quitar esto primero para ya de ahí quitar lo demás. Entonces, voy a ir quitando todo lo de los lados, yo creo, para verlo más blanco o menos y tantas cosas. Vamos a ayudarles un poquito con esto. Como 15-20 minutos con Jordi quitándolo, y vean, ya quitamos la parte de enfrente. Esta parte no la hemos quitado porque tenemos que quitar esto, como les había dicho, pero todo este lado ya lo quité junto con Jordi. Y pues bueno, estaba grabando un poquito como el timelapse de cómo lo estábamos quitando, pero estábamos echando chisme. ¿Cómo estás? Aquí estamos, gracias a Dios. Qué bueno, la verdad que tienes mucho trabajo, ¿eh? Sí, bastante. Tienes bastante trabajo, y ahorita, como ustedes pueden ver, quitamos todo esto. También me está diciendo Jordi que se la va a quitar esto porque, vean amigos, se está como separando de... Ajá, el Pepe y el Grupp se separaron, entonces está viendo lo blanco del carro. Lo vamos a tener que volver a hacer, bueno, Jordi, yo no. Jordi lo va a tener que volver a hacer, y esto lo voy a tener que yo entregar a Chips, porque él fue el que me lo prestó. Pero vean, ya cambió demasiado en 15-20 minutos hay que quitarle el Grupp. Es muy fácil quitarlo cuando está caliente, es lo que me está explicando Jordi. Pero de igual manera se va a quedar aquí un rato porque lo tiene que detallar para que se vea bien. Para que no se note como la diferencia, ¿no? Se nota un poquito todavía, no se cansan a ver aquí, en esta parte, ven. Ahí se ve todavía el diseño del anterior. Entonces lo tiene que detallar todo completo para que ya no se vea parejo todo el color. Y pues lo bueno es que todavía tenemos el PPF abajo y no le ha afectado en nada. Es lo más chido. Entonces, si ustedes quieren ponerle PPF a su carro, lo recomiendo muchísimo, más con Jordi, porque él es el que lo pone full PPF. Él fue el que me instaló todo mi carro. Y él tiene muchísimos trabajos más de PPF, wraps, laminado, ya saben. Entonces... pues bueno, vamos a continuarles, y ahorita pues ya quitamos esta parte, lo voy a ayudar con la otra a ver cuánto tardamos. Pues bueno amigos, ahora ya quitamos la parte de arriba, vean cómo se ve. Yo en lo personal no soy fan, pero vean la pintura original cómo está de bien cuidada por el PPF y por el vinil. Yo en lo personal no soy fan, ¿ustedes qué piensan de tenerlo así? A mí se me hace muchísimo blanco ya. Yo soy fan de tener siempre el techo en negro, no sé por qué siempre he sido fan de tener el techo en negro. Las patillas de Vicente Fernández se las vamos a dejar todavía un rato más. Pero sí, ya lo quitamos, van a volver a ponerle vinil en negro piano, y luego de ahí van a poner el PPF de nuevo para que se vea como satinado. Pero sí, lo personal a mí no me gusta tanto. No me gusta cómo se ve así blanco, todo blanco de arriba. Entonces, ya a Jordi le va a tocar volverlo a poner. Esto se quedan igual, ¿no? Eso sí, sí, ya nomás van a acomodar esto, pero ven, aquí ya estaba llenando de suciedad porque estaba levantando. Estaba metiendo como que la tierrita. Sí, es que dejó gomita y se cayó. Y lo que les estaba diciendo también, que en el lugar donde lo llevé, vean cómo aflojaron el alerón. De hecho, está como un poquito raspado, pero es por movimiento, siento yo. Entonces, yo creo que le va a tocar a Jordi volverlo a abrir. ¿Qué, a quitarlo? Ajá, y que se quede bien fijado, porque según yo va como por ahí arribita. Y pues su detallito también, porque siente como brillosito. Bueno, ¿cómo se llama? Como roñoso. Como poroso. Ey, y a ver si le... Está bien brillado. Sí, no sé de qué. Ojalá le puedes poner aquí un PPF para usarlo ya bien de mesa. Pero sí amigos, ya casi le quitamos completo. Ya también le quitó aquí Jordi, pero nomás por el tema de los logos se van a tener que esperar. Pero ya casi terminamos, ahí vamos con ese tema. Y ahorita por lo pronto yo creo que ya me voy a tener que ir. Vamos a irnos a la casa porque nos tenemos que bañar, quitar ya por fin la barba. Y de ahí pues voy a tener que traer el Tesla para otras cositas más. Pero pues eso ya se va a hacer después. Entonces ahorita nos vamos para la casa y el carro se queda en buenas manos para que lo detallen y no se note, por ejemplo, estos cambios de lo que tenía del wrap. Pero me encanta cómo se ve, me gusta más cómo se ve así. Ya traerlo modo civil se ve mucho mejor. Pues bueno amigos, ya estamos de regreso en la casa. Acabamos de llegar, nos venimos en Uber porque, como les digo, el carro se va a quedar para que lo termine bien Jordi y quede al 100 el Supra ya, pues original, de cierta manera, como estoy diciendo. Y bueno, ahorita lo que estaba haciendo era buscar mi rasuradora porque ya por fin nos vamos a quitar esto. La verdad yo no lo estaba aguantando mucho. Mucha gente sí me decía que me quedaba, otros decían que no. La verdad no sé ustedes qué piensen, si les gustaba o no la barba. Pero pues va a ser ya momento de quitárnosla. Entonces, tengo miedo. Vámonos quitándolo por partes. Hola, pero... a la madre, este tenía un buen, ¿eh?
Pero bueno, amigos, ya ahora sí nos quitamos el tema de la barba. Yo esperaba, bueno, sí, para mí sí es mucho, no sé ustedes, pero ya estamos más jóvenes ahora sí. Todavía nos falta que nos crezca el cabello. Ya vamos para 2 meses que nos rapamos, pero pues ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, ahorita todavía no me terminé, o sea, ahorita nomás me lo quité. De ahí me voy a tener que rasurar y todo, pero pues eso ya ustedes no tienen que ver, no hay necesidad. Pero pues bueno, ya nos quitamos ahora sí por fin la barba. Ya no somos de Arabia ni nada por el estilo, ya somos Costo. Entonces déjenme rasuro, me preparo, me baño y de ahí pues vamos a ver qué hacemos. Pero yo a ustedes los voy a grabar más adelante, ya cuando nos entreguen el carro y pues vamos para allá. Pero la neta, por fin ya me siento más aliviado. Ya me siento más yo, amigos, así que vamos para allá. Ok, había dicho que me iba a bañar, no me bañé, pero tuve que hacer otros mandados, amigos. Venimos por el alerón de Manuel, la verdad me siento, no sé cómo decirlo, me agüita, pero es que no, mi amigo no pudo repararlo. Lo intentó y la verdad que pues lo traigo de regreso. Ya le dije a Manuel, oye, la neta, pues este compa pues no pudo, no quedó arreglado a final de cuentas. Y eso a mí pues sí me agüita porque yo le tenía confianza a este amigo. Pero pues bueno, ahorita lo que hice fue recoger el alerón para ver en dónde otro lugar lo podamos llevar. Y pues ya vamos ahorita de regreso con él. Yo se lo voy a llevar mañana a Manuel o que él me diga dónde lo podemos llevar para que pues lo puedan arreglar. Porque también fue pues bastante tiempo el que estuvo ahí pues intentando y que no pudo. Entonces ya no podemos perder más tiempo, ya tenemos que tener, bueno, Manuel tiene que tener ese GTR con su alerón. Es como muy icónico porque la verdad le quedaba muy bien y verlo así sin alerón se ve muy raro. Entonces vamos de camino para allá. Voy de camino también al BMW a verlo porque ya quiero que quede, amigos. Supone que ya son unas cosas diminutas las que tienen que hacer y ojalá que ya puedan pues hacer el primer encendido, que es lo que más quiero grabar. Quiero ya que hagan el encendido, que lo probemos. También tengo que ver el tema de los rines, tengo que buscar rines. De hecho, ahorita, qué bueno que me acordé, para preguntar por unos rines negativos. Ahorita que me estaba acordando, tengo que pedir rines negativos y ver cuánto me cuestan, porque el tema va a ser ahora invertir en rines para que no peguen, porque están pegando con la parte de enfrente. Yo creo que no sería, no, pues es que tiene que ser el set completo, pero voy a ir viendo. Entonces ahorita vamos a conseguir eso para que no pegue con amortiguadores. Y pues nada, vamos para allá de camino a ver cómo está el BMW. Pasó otro día, acabamos de venir otra vez con Jordi. Estuvimos haciendo otras cosas, nomás les grabé un poquito de cómo estaba el BMW con sus avances. Pero el día de hoy vamos a dejar ahora el Supra nomás con el Tesla con Jordi para que le haga una modificación más. Así es. Antes de venderlo, la verdad estoy pensando muy seriamente si lo voy a vender o no. O sea, lo voy a poner en venta, ya se me lo compran, bueno. Si no, vamos a aprovechar y hacer un par de videos con este carro también. Yo creo que vamos a volver a hacer la idea del fake taxi. Sí, podría ser buena. Estaría bien. Podría ser buena, pero ya por fin tenemos aquí el Supra, amigos. Ya ahora sí con su color original. Ya no tiene nada de Dubai, ahora sí está completamente como nuevo. Se ve ya blanco y negro, rojo, el secundario, terciario, perdón, de color. Y vean nada más qué chingón se ve. En verdad lo extrañaba mucho. Yo de cierta manera me había cansado con lo del tema de Dubai, siempre verlo así. Se veía como muy, muy llamativo, muy BMW a huevo. Y la verdad sí me gusta que se vea como elegante, deportivo y se ve súper bien. Pero ya por lo pronto lo vamos a tener así un rato, de aquí hasta mayo, porque en mayo vamos a volver a traerlo con Jordi para que ahora sí le haga su wrap. Algo que le acaba de hacer también Jordi, ya le puso esta parte igual en negro gloss y abajo el PPF. Y también nos arregló el tema del alerón, ya no se mueve absolutamente para nada, quedó muy fijo. Y nos puso PPF para ahora sí poner aquí de que las sodas, que las hamburguesas, que los tacos, que se pueda poner aquí sin problemas. Que es creo que es el uso esencial de un alerón, amigos. Ya que no se raspen y si ponen llaves o algo así o cosas así que se pueda llegar a raspar, ya no, nada. Queda súper bien, ven, amigos, ni siquiera se nota mucho la diferencia y lo protege de igual manera. Pero pues bueno, entonces yo ahorita al rato regreso contigo por el Tesla, yo creo que mañana, ¿no? Sí, ya mañana está listo. Para que quede. Y pues bueno, ustedes vayan a seguir a Custom Wraps si necesitan todo ese tipo de detalles. PPF, wraps, laminado de pintura, polarizados, todo lo que... Él puede hacer de todo. Ya, yo creo que vas a vender piezas y todo, ¿no? Algún día. Ah, está bien. Ah, poner una tienda ahí de piezas. Ya ver. Aquí el chiste es progresar, amigos, y que hagan de todo. Pero pues bueno, vámonos ahorita de camino a la casa porque tenemos que llevar el Supra de regreso y la verdad se ve súper bien. Me estaba metiendo acá
¿cómo se llama? El diablito, el Jordi, de ponerle uno más oscuro. La verdad, no sé. A mí siento que sí se le hace falta un poquito más oscuro. Ya me estoy enviciando a que se vea oscuro todo. Que no te veas para nada. Entonces, se ve muy chido, la verdad. Es más como privacidad y ahora se ve súper bien. Entonces, pues bueno, aquí lo tienen. Pero bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar el vlog de hoy. La verdad, espero que les haya gustado bastante. Yo en lo personal me desvelé mucho por el tema de los streams. A mí la verdad sí me está llegando a cansar un poquito porque no estoy muy acostumbrado a desvelarme. También estoy más acostumbrado a despertarme temprano, pero en verdad que disfruto bastante estar con el team jugando juegos de terror, GTA, Among Us con ustedes, Fortnite, también Forza. Jugamos muchos juegos, tratamos de ser variados, tratamos de estar con ustedes jugando, que ustedes disfruten, que también yo estoy disfrutando con ustedes y de alguna manera pues pasar un buen rato. Entonces, en verdad que sí es algo cansado. Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Saben que me apoyan mucho si dejan su like, se suscriben, igual manera se activan la campanita para que les notifiquen cuando subamos un nuevo video. Lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía es cuando tenemos videos y streams de las 10 de la noche en adelante. Estamos ahí todos los días. La verdad que trato de estar ahí un buen rato con ustedes, mínimo 2 horas. Ahorita, por ejemplo, temas de vacaciones, estamos 4 o hasta 6 horas porque nos desvelamos mucho jugando y es muy divertido, la verdad, pero pues bueno. El Supra ya está en modo normal, así vamos a tener un ratito. Ya el siguiente mes, a ver qué tal nos va, pero ahorita por lo pronto lo quiero disfrutar así. Me siento más como tranquilo, no sé por qué decirlo, porque la torreta como hacía mucho ruido, me daba miedo que se fuera a jalar y a pegarle al alerón y que hiciera algún desastre. Afortunadamente solo dañó el wrap porque lo estaba como jalando, pero ya también estaba dañado, entonces ya lo arreglaron y ya quedó. Entonces, espero que el siguiente video sea del BMW. La verdad, yo estoy muy desesperado. Faltan 2 semanas para el tema del Mexican Drift. Espero que quede para el Mexican Drift, aunque sea para llevarlo a hacer unas donitas o unas prácticas, pero hasta ahí. Según eso, va a quedar. Espero que ojalá quede. Hago changuitos, hagan changuitos porque ya el BMW quede. Quiero ya darle a ese carro, quiero escucharlo aunque sea. Entonces, voy a ir hoy también para ver qué rollo y de ahí, si puedo, les grabo el primer encendido. Así que, pues nada, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias en verdad a todos los que ven mis videos. Y pues nada, bye.